Bueno, muy buenos días para todos, bienvenidos a Día a Día. Así arrancamos nuestra fecha patria, 18 de julio, julio de nuestra primera constitución. ¡Qué cogote! ¿Cómo arrancamos? El estudio impresionante, no saben lo que fue. Ya arrancamos, ¿cómo estás, Anaí? Buenos días, bienvenido. Hola, Fito, querido, ¿cómo andás? Fascinada estoy. ¡Qué ¿cómo voy a divino estar? Para arrancar! Con este himno tan maravilloso, exquisito de escuchar, contentísima. ¡Exquisito, me encantó, Anaí! Escuchar. Fue divino, divino, divino. Espero que lo hayan disfrutado tanto como todos acá en el estudio, que está llenito esto de gente. Todo el mundo lo ha disfrutado. Cogote Mayor, ¿sabes dónde los conocí? ¿Dónde los conociste? En la peatonal Sarandí. Mirá vos. Me lo encontré tocando el himno con el acordeón solo y aluciné. Le dije, tenés que venir al programa. Y acá están, por y supuesto. Y acá están, cumplimos nuestra palabra. Pero ya vamos a arrancar porque vamos a conversar con ellos ya mismo, Anita. Así que contame las redes sociales. Te cuento ya las redes sociales. Tenemos cuenta en Instagram, que es @diadiabtv. Tenemos cuenta en Twitter, que es @diadiabtv. Y tenemos página en Facebook, que nos encuentra como Día a Día BTV. Por supuesto que se pueden también comunicar con el WhatsApp, que es 092-147-636. Agéndense este número, 092-147-636. Y hoy quiero que me digan en qué año fue la jura de nuestra Constitución, 18 de julio de... ¿qué año? Bueno, después me dicen acá y vemos si le dan, si no le dan, si saben, si no saben. Y antes de pasar a conocer más sobre estos músicos jóvenes y maravillosos, les quiero dar una recomendación a todos, y es dejar de usar jabón para lavar ropa. Así de una, así de simple. Utilizar la ecobola hace que dejes de usar jabón para lavar ropa y suavizante. Ahí vemos cómo se utilizan estas esferas de plástico no tóxicas, compuestas únicamente de cerámicas naturales, diseñadas científicamente para limpiar la ropa sin utilizar ningún detergente. La ecobola no contiene ningún producto químico contaminante y te rinde más de 1000 lavados, casi 3 años si lavas ropa todos los días. Ahorras así varias decenas de kilos de detergente, no irrita la piel, no produce alergia y una cosa muy importante es que no contamina el medio ambiente. Si llamás en este instante a Total Shop, desde cualquier punto del país, una ecobola es sin costo. Te entregamos 2 ecobolas al precio de una, además de un súper regalo sorpresa, y el envío es absolutamente gratis. Tenés que llamar ahora al 2915-2320. No te podés perder esta promoción. Llamá ya al 2915-2320. Pones la ecobola directo en el lavarropa junto con la ropa y la ropa sale limpia y con olorcito rico y no usás detergente. 2915-2320. Lo tenés anotadísimo, Fito, ¿verdad? ¡Por supuesto! 2915-2320, lo anoto todos los días, no me lo anotan, lo anoto yo antes de que lo digas. Y volviendo a las redes sociales, me encantaría saber si estos músicos jóvenes tienen redes sociales, a ver ¿cómo? Si la gente los puede seguir, por ¿verdad? Supuesto, por supuesto, ya me estaban diciendo, Piero y Horacio en Instagram y Facebook. Piero y Horacio en Instagram, lo buscan, es impresionante, hay unos videos en YouTube también, pueden verlos solos, cada uno por su lado y juntos, es impresionante. Ya les doy la bienvenida. Buenos días, muy bienvenidos. Gracias por venir. Otro aplauso, por favor, se merecen. Impresionante. Aparte de que amo el himno, te lo tocan espectacular. Gracias bueno, por muchas venir. Muchas gracias. Gracias, Fito, por la invitación. Un placer. Muy contento de estar acá en este 18 de julio, fecha patria. Por jura supuesto. De la Constitución, si no me equivoco. Absolutamente. Ah, porque viste que está eso siempre en la escuela que tenés que aprenderlo. Sí, es y a veces ni de grande lo sabemos. Nadie lo sabe. Ayer hice la prueba de mi trabajo, nadie lo sabe. No te preocupes. Que después le voy a contar algunas rarezas de nuestra primera Constitución. La velocidad con que se hizo igualito al Parlamento ahora. Pero igual, igual. En menos de un año hicieron la Constitución. Una eficacia. Quiero que lo sepan, desde el 22 del 11 del... No voy a decir el año, entonces porque preguntó el año. Del 22 del 11 de un año anterior hasta el 10 de septiembre del año siguiente. Y ahí ya estaba pronta para jurar. Uh-huh. Igualito que ahora. Igualito que ahora. Bueno, escuchá, no, yo no quería... Pero después voy a hablar de cada uno, pero... uno, en Uruguay yo siempre jodo y digo, levantás una baldosa y sale un músico. Pero un músico, sí. Estoy hablando con mayúscula, ¿no? Es cierto. Pero además, en el caso de ustedes, jóvenes, uno está en Uruguay estamos muy acostumbrados a que todo el mundo anda o con la guitarrita, o con el tambor, o con el cajón de repente, que es lo más accesible. Pero no es común verlo con un acordeón o con un violín. ¿Cómo llegaron al respectivo instrumento? Bueno, yo ¿con el chico... piano? Con el piano, exactamente, porque de chico mamá me mandó a aprender piano y hace 8 años le dije a papá, comprame un acordeón, quiero un acordeón. Y como es acordeón a piano es parecido y bueno, es más fácil de aprender. Ahora estoy aprendiendo bandoneón, que es mucho más difícil, pero
Apa, ¿cuál es la diferencia para los ignorantes? Lo que tiene en común el acordeón con el, con el bandoneón. No. Lo que tiene en común es el fuelle, nada más. ¿Nada más? No, después el bandoneón es una locura porque tiene las notas en desorden. No, no es como cromático, do, re, mi, fa, sol, una al lado de la otra como el acordeón. Son todas en desorden, es una locura y suena distinto. La misma nota es diatónico, suena distinto cuando abrís que cuando cerrás. Como tiene el acordeón. Tiene que apretarse cuatro teclados distintos. Cuatro teclados. Mano derecha para abrir y cerrar y mano izquierda. ¿Por qué no te quedas quietito con este entonces? Bueno, estoy aprendiendo con... Se va a meter en otro, como cuatro teclados. Estoy aprendiendo en la Fundación Cienarte. Que es una fundación gratuita que enseña bandoneón a todo el que quiere aprender. Mirá qué bueno, fantástico. ¿Y vos al violín? Y bueno, en mi caso pasé por todos lados en realidad. A ver. Arranqué a los 6 estudiando piano con mi abuela, en Fray Bentos, yo soy de allá. A los 7 entré a la escuela de primaria, escuela de música. Arranqué guitarra, después pasé a tocar el bajo, tenía una banda de rock que tocábamos los Beatles. Concursamos en un concurso de rock en Fray Bentos. Y ahí ganamos una beca para estudiar en Jazz a la Calle, en Mercedes. Sí. Y Macoco Acosta, un tipo que yo quiero mucho y que ha sido muy importante, me dijo, ¿por qué no estudiás algún otro instrumento? Así que me nombró violín y bueno, y ahí se me prendió la chispa. Tenía un familiar en Fray Bentos que tocaba el violín. Yo soy Piero Vittori Locatelli y en Fray Bentos había una orquesta que era Locatelli Vittori. No te puedo creer. Por esas casualidades, bueno, mis padres terminaron juntos y salió Tengendro que está acá. ¡Mirá vos! ¡Qué cobote! Tampoco era tan difícil luego que se juntaran porque Fray Bentos es chico. Poquito, pero así, sí, así. Mirá toda la historia, ¿no? Cómo llega el instrumento por la familia. Bien, he visto de todo, pero si yo te digo a vos, porque tiene... El chico del violín, sí. Estuve leyendo. Tinelli, Aerosmith, Axel, ¿qué significa todo esto? Ah, bueno, un montón de cosas que han sucedido este ¿Qué año. ¿Qué pasó? Este año tuvo como una explosión ahí en las redes sociales. Yo hace como un año y medio ya que estoy subiendo material, compartiendo lo que hago día a día. Sí. Al principio me costó un poco compartirlo porque tenía un poco de miedo por el qué dirán y de no analizar la música. Así son todos los músicos, ya lo sabemos. Y bueno, hasta que un día convencido de que en realidad lo que hacía me gustaba, lo compartí. Yo lo hago con mucha seriedad y profesionalismo y bueno, y empezó a tener un montón de repercusión. Un día subí un video y Tinelli lo compartió y ahora ya lleva 3 videos que ha compartido. Lo que no quiere decir que se haya contactado conmigo ni nada. Nada, ¿no? Pero importa, bueno, son cosas importantes. Es tu arte lo que él vio y sí, lo retuitea. Bueno, y también tuve un video viral de Bella Ciao cuando estaba todo el furor de La Casa de Papel, que tuvo medio millón de reproducciones en 24 horas. Y eso fue también como una cosa ahí re importante. Y bueno, y también a partir de Instagram tuve uno de los momentos más importantes que he tenido, que es que Axel me invitó a tocar con él en el concierto de Nesodre acá hace 2 meses. Sí. ¡Qué cogote! Fue un momento re importante. Y bueno, y también lo conocí a él a partir de él. Tuve la desgracia de conocerlo. La desgracia, no, hacen un dúo espectacular. También los he visto y te he visto por... ¿Cuánto festival hay en el interior con un montón de gente? No solo con él, sino con un montón de gente también. Han actuado por el himno, lo han tocado en lugares espectaculares con toda la gente. ¿Cómo llegan esas cosas? Nos contactamos primero por Instagram, fue tal cual. Piero me escribió porque me vio subiendo una versión del himno que toqué en una estación de servicio con un grupo que integro, Martín Piña se llama. Sí. El que canta cumbia del interior, porque los dos somos del interior, aparte de eso. Él es de Fray Bentos, yo soy de San Gregorio Polanco, Tacuarembó. Y bueno, se dio que nos contactamos de esa manera. Qué divino. ¿Pero tocaron el himno en la previa a un partido o algo ahora? Fue así. ¿Qué fue? Que se ve lleno de gente cantando el himno. Eso fue un boliche. Cuando yo lo contacto a él, sí. Ya fue con la idea de hacer algo juntos para el Mundial. Fue bien. A principio de año, en marzo. Y bueno, hicimos un video en vivo una vez en Facebook y ese mismo himno que hicimos a la mitad del video fue el que quedó, que subimos, compartimos en las redes sociales 2 días antes del partido de despedida de Uruguay. Y a partir de ahí, bueno, el video se viralizó por WhatsApp, por Facebook. Tuvimos un montón de llamados y lo tocamos en un montón de lugares. Uno de ellos fue en un boliche en Montevideo. Que explotó. Lleno. Eso, se ve. El boliche estaba lleno porque era justo una fiesta de una marca importante.
Y explotó, fue increíble. Ese día fue increíble. Impresionante, sí. Era la gente cantando, aparte en el momento, ¿no? En el mundial, claro. No estaba yendo bien, aparte. Claro, veríamos bárbaro. Sí. Veríamos invicto. También, a ver, Uruguay es muy chiquito, como siempre decimos, pero ustedes también están rompiendo fronteras con la posibilidad del internet, ¿verdad? Sí. Todo esto de las redes sociales. ¿Proyectos tienen de hacer algo juntos? Profesionalmente, espectáculo, ¿algo? Sí, ya lo estamos haciendo. En realidad ya nos han contratado para algunos casamientos, algunas fiestas. Hacemos mucho tango, nos encanta el tango. Mirá. Hacemos música francesa, música clásica y hasta cumbia. Sí. De todo. El folclore nos encanta también. Divino, les quiero decir también que acá en el estudio estuvieron, pero que eran unos blandengues ahí tocando maravilloso. No, divino, precioso, precioso, precioso. Ustedes después lo pueden ver en las redes sociales, que son más bailarines. Sí, son más chivean tocando, pero sí. Acá estaban medidos. Sí, lo que pasa es que viste a veces el ambiente. En realidad te voy a decir la verdad. Dígame. Joven. Yo tenía muchísimo miedo, y se lo decía a él muchas veces, de subir el himno, por una cosa en particular que yo tenía en la cabeza y con mucho recuerdo. Cuando el Zurdo Becio cantó el himno, versión burda, hubo muchísimas críticas. Sí. Y yo la verdad que tenía mucho miedo porque, bueno, es un símbolo patrio, quizás uno de los más, obviamente, de los más importantes que tenemos, y nunca sabés qué va a pensar la gente. Claro. Pero bueno, entonces yo estaba con cierto miedo, pero seguro en realidad de lo que hacíamos. De repente decía, bueno, a alguna gente no le va a gustar, pero ni un comentario negativo recibimos. No, el Zurdo lo que pasó fue que fue largo. Fue largo y la claro, gente se quejó de eso, porque estaba divino. Y cuando arrancó la gente explotó. Espectacular. Después cuando lo cantó todo el himno y hacía frío además, la gente estaba puteada, sácame al Zurdo. Pero capaz que fue complicado. Está divino. Los de Costa Rica se pelaron en el medio del himno. No, yo lo sigo defendiendo. Sí, completamente, completamente. Chiquilines, antes de irnos nos van a dejar otro pedacito de su arte, de su música. Yo les recuerdo, como me dijeron en la página, que es Piero y Horacio, tanto en Facebook como en Instagram. Sí. Piero y Horacio lo buscan y los van a encontrar, se van a divertir y además se pueden contactar con ellos y contratarlos para lo que sea porque es espectacular. Chiquilines, éxito, muchísimas gracias y felicitaciones. Nos vamos a quedar con ustedes, pero antes vamos a pasar por Anaí Divina, que está por ahí. Exactamente, porque también llega... fascinada. Fascinada, por supuesto que sí. Y fascinada también con que llega el mes del niño. Es verdad. ¿Qué mejor momento que este para detenerte en tu casa 5 minutos y buscar ese juguete que ya no se usa, ese libro que ya no se lee y que está en buen estado y mandarlo al canal 42179? Nosotros lo vamos a acondicionar y se lo vamos a mandar a un niño personalizado alrededor de todo el país y vamos a cambiar ese juguete que vos ya no usás por una sonrisa. Lo podés mandar, lo podés traer vos al canal 42179, lo podés dejar en el MAM o también lo podés llevar a cualquier sucursal del correo de cualquier parte del país y a través de ahí va, nos llega a nosotros sin ningún cargo. Es totalmente gratuito para vos. Así que no tenés excusas, buscá ese juguete, ese libro y mandalo para el canal. Tenés tiempo hasta el 31 de julio, así que quedan poquitos días, apúrense y si les parece, vemos la promo juntos. Este Día del Niño, subite a la campaña solidaria Te lo cambio por una sonrisa. Ayúdanos a recaudar juguetes para regalar a niños de varias instituciones del país. Dale, sumate, regala un juguete, regala sonrisas. Te lo cambio por una sonrisa. Tienen tiempo hasta el 31 de julio de buscar sus juguetes o sus libros y mandarlos al canal 42179. Se los cambiamos por un montón de sonrisas. ¿Verdad, Fito? Absolutamente. Thank you.
Thank you.